Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy vamos a ver secadores en helechos porosos. Los secadores en helechos porosos se utilizan para el secado de productos agrícolas, particularmente cereales como el maíz, arroz, trigo, sorgo, que consiste en una rápida eliminación del contenido de agua, de modo que se garantice una sana conservación del cereal. Se exige una humedad para los cereales, una humedad máxima para el producto del 13%, que garantiza la conservación de ese producto. Entonces, los cereales normalmente se secan en secadores de helechos porosos. En los secadores en helechos porosos, los sólidos granulares se colocan sobre un tamiz, de manera que el aire caliente pase a través del producto húmedo por los espacios o porosidad que forman entre las partículas sólidas. Entonces, el producto húmedo forma un lecho poroso y el aire de secado circula a través de la porosidad que tiene este lecho poroso. Muy bien, aquí tenemos un secador en lecho poroso, en el que el gas de secado pasa hacia arriba a través del sólido granular húmedo. Con frecuencia, los sólidos granulares se colocan sobre un tamiz de manera que el gas pase a través del mismo, a través de los de la porosidad que tiene el lecho poroso. Bien, aquí tengo la entrada del aire, se calienta y mediante un ventilador se impulsa. ¿Cierto? Tengo aquí la velocidad máxima del aire seco, tengo la humedad del aire y su temperatura. Pasa a través del lecho de partículas húmedas, a través de la porosidad y sale por la parte superior el aire, pero sale con menor temperatura, ¿es cierto? Y sale con mayor humedad, ya que el sólido evapora humedad. Y tengo la velocidad máxima del aire seco. Vamos a llamar nosotros Z a la altura del lecho. ¿Bien? Z es la altura del lecho. Vamos a realizar nosotros un balance de energía calorífica en un diferencial de la altura de este lecho. En un diferencial. No nos olvidemos ahora, aquí la temperatura del aire cambia. A la entrada es mayor y a la salida menor. Ya estoy cambiando, ya no es como en secadores de bandejas la temperatura del aire constante, ya no. Aquí tengo a la entrada mayor y menor temperatura a la salida del aire, en lechos porosos. Tengo la humedad del aire también que cambia. La entrada tiene menor humedad, como el sólido evapora humedad, a la salida tiene mayor humedad. Entonces las condiciones de secado en lechos porosos del aire ya no son constantes. Y tengo la velocidad máxima del aire, pero lo voy a expresar en base seca. ¿Sí? Velocidad máxima del aire seco. Kilogramos de aire seco, metro cuadrado, hora. Nosotros vimos anteriormente que puedo pasar de aire, ¿no es cierto?, de aire seco a aire húmedo, multiplicando el aire seco por uno más la humedad del aire. ¿Cierto? Y tengo la velocidad máxima del aire húmedo. Bien, si uno quiere hallar
la velocidad másica del aire húmedo multiplica por el aire seco por 1 más la humedad a la entrada y tiene la velocidad másica del aire húmedo a la entrada. Pero, ¿por qué trabajamos con velocidad másica del aire seco? Porque el aire seco es constante a través del lecho. El aire seco no se evapora ni se condensa. ¿Qué se condensa o evapora? El agua que tiene el sólido húmedo. Por tanto, el aire seco G sub S, que es la velocidad másica del aire seco, es constante a través del lecho. Muy bien. Entonces, podemos analizar esto en base a la transferencia de calor, donde el flujo de calor a través del lecho está dado por la velocidad másica del aire seco por el calor específico del aire húmedo. Calor específico del aire húmedo. El área de la sección transversal del secador y por la variación en la temperatura del aire. Este diferencial de Z varía la temperatura del aire. Como la temperatura del aire, la variación es negativa, tengo un signo negativo. Bien, la transferencia de calor entre el aire y el sólido es por convección. Entonces tengo también la transferencia de calor por convección. Aquí es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección forzada. ¿Y por qué es convección forzada? Porque tengo un ventilador. Se está forzando la circulación del aire. Entonces aquí tengo el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada del aire hacia el sólido húmedo. A es el área superficial del sólido por metro cúbico de volumen del lecho. Área superficial del sólido, A es el área superficial del sólido por volumen del lecho. Nosotros esto lo vimos en unitarias 1, ¿no es cierto? En lechos porosos. Dijimos superficie específica del lecho, A. Y aquí era igual a, era al área de la partícula sobre el volumen del lecho. Bien, T solamente, T es la temperatura del aire. Y si el proceso de transferencia de calor es por convección, el sólido está a la temperatura de termómetro húmedo. Entonces, temperatura del aire menos la temperatura del sólido. Como el proceso de transferencia de calor es solo por convección, el sólido se encuentra a la temperatura de termómetro húmedo del aire, multiplicado por el diferencial de Z. Entonces, en los procesos adiabáticos, ¿no es cierto? En los procesos adiabáticos, entonces, el calor que pierde el gas lo gana el sólido para evaporar el agua. Entonces, estos dos flujos de calor se pueden igualar entre sí. Al igualar estos dos flujos de calor, ¿cierto? Ahí están, igualo ambos. Y realizo operaciones, ¿está bien? Realizo operaciones y tengo esta relación, ¿cierto? El coeficiente de convección por la superficie específica del lecho, altura del lecho, velocidad másica del aire seco, calor específico del aire húmedo. Es igual al logaritmo, temperatura a la entrada menos temperatura de termómetro húmedo, temperatura a la salida menos temperatura de termómetro húmedo del aire. Y aquí A es la superficie específica del lecho, es el área superficial de los sólidos sobre el volumen del lecho. Bien, tengo esta relación. De esta relación puedo despejar la temperatura a la salida del aire, que normalmente no se conoce la temperatura de salida. Ahí tengo la temperatura de salida. Esta ecuación me permite hallar la temperatura de salida del aire. Es importante la temperatura de termómetro húmedo. La temperatura de termómetro húmedo lo puedo hallar diagrama psicrométrico.
Bien, mediante el diagrama psicométrico, si yo tengo la humedad relativa, por cierto, tengo, y la temperatura, puedo hallar la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y esa temperatura de termómetro húmedo, ¿no es cierto? Reemplazo aquí, temperatura de termómetro húmedo. Bien, y puedo determinar la temperatura del aire a la salida. Esta es la ecuación que me permite hallar la temperatura del aire a la salida. Como ustedes pueden ver, está en función del coeficiente de convección, la superficie específica del lecho, la altura, velocidad máxima del aire seco, calor específico del aire húmedo. Nosotros vimos para el periodo antecrítico el tiempo de secado. Esto vimos nosotros anteriormente, en función de la transferencia de calor. Entonces, esta es la ecuación que vimos en la clase anterior. En secadores, en lechos porosos, la masa de sólido seco sobre el área de secado se reemplaza por la densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. Entonces, este cociente sólido, masa de sólido sobre masa de sólido sobre el área, voy a reemplazar por la densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. La densidad aparente del sólido es los kilogramos de sólido seco por metro cúbico del lecho. ¿Sí? Bien, entonces si reemplazo el sólido y el área, por su equivalente tengo esta relación, ¿no es cierto? Tiempo de secado en el periodo antecrítico. En este tiempo se está evaporando la humedad superficial del sólido. La humedad superficial. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio de secado en lechos porosos con el tiempo de secado en el periodo antecrítico. El periodo antecrítico concluye en la humedad crítica. Tengo la humedad inicial menos la humedad crítica. Tengo aquí el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de termómetro húmedo. ¿Cierto? Es el calor latente de evaporación del agua a la temperatura de termómetro. Por tanto, es importante encontrar esta temperatura de termómetro húmedo para que mediante ese dato, a esta temperatura de termómetro húmedo, mediante tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado, determine el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de termómetro húmedo. Bien, como en un secador, ¿cierto? La temperatura del aire no es constante, tiene una temperatura de entrada y tiene una temperatura de salida. Y estamos considerando que la temperatura del sólido es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire, ¿no es cierto? Eso dijimos. Entonces, el sólido está a la temperatura de termómetro húmedo del aire. ¿Está bien? Entonces, esto significa que esta diferencia de temperaturas no es constante, porque la temperatura del aire cambia. A la entrada tiene una temperatura 1 y a la salida una temperatura menor, T sub 2. Entonces, esto no es constante en un secador en lechos porosos. Por tanto, voy a reemplazar esta diferencia de temperaturas por su media logarítmica. Voy a realizar una analogía con equipos de transferencia de calor de doble tubo. ¿Está bien? Entonces, esta variación de temperatura no es constante, ya que la temperatura del aire cambia. A la entrada tiene una temperatura T1 y a la salida T sub 2. Por tanto, voy a considerar esas diferencias de temperaturas como una media logarítmica en lechos porosos. ¿Está bien? Perfecto. Tengo
El tiempo de secado para evaporar la humedad superficial, tiempo de secado en el periodo antecrítico. Nosotros vimos en transferencia de calor, ¿cierto?, que la media logarítmica de la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas en el extremo frío, sobre el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas extremo caliente sobre diferencia de temperaturas extremo frío. ¿No es cierto? Esto lo vimos nosotros. Bien, en nuestro caso, a la entrada el aire tiene mayor temperatura, correcto, a la salida menor, pero el sólido tiene una temperatura constante que es igual a la temperatura de termómetro húmedo. Esta es la temperatura del sólido. Y esta con línea roja es la temperatura del aire. Tiene mayor temperatura a la entrada y a la salida menor. Por tanto, la diferencia de temperaturas en el extremo caliente es la temperatura a la entrada menos temperatura de termómetro húmedo. A la salida, en el extremo frío, es temperatura a la salida menos temperatura de termómetro húmedo. Entonces, puedo reemplazar estas diferencias de temperaturas en esta ecuación. Reemplazo. Tengo esta relación, que es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas en secadores de lechos porosos. Pero como la temperatura de termómetro húmedo es constante, estas temperaturas se anulan. Pues no, aquí tengo menos por menos más, temperatura termómetro húmedo se anula en el numerador. ¿No es cierto? En el número tendría temperatura 1 menos temperatura 2 directamente, ¿no? Sobre todo esto. Temperatura 1 sobre temperatura 2, sobre todo esto. Bien, pero nosotros anteriormente deducimos una ecuación, esta ecuación, temperatura 1 menos temperatura 2, ¿no es cierto? Esta, logaritmo, ¿no es cierto? Esto es, si me fijo en la media logarítmica, es exactamente esto. O sea, el denominador de la media logarítmica es esto, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar aquí. En lugar del logaritmo, voy a anotar su equivalente, coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura, velocidad másica del aire seco, calor específico del aire húmedo. Todo esto reemplazo por su equivalente. Además, anteriormente hallé la temperatura a la salida, T sub 2. ¿Cierto? Es la temperatura del aire a la salida. Esa temperatura a la salida estaba dada por esta expresión que lo vimos también anteriormente. Dijimos que esta ecuación nos permite hallar la temperatura a la salida. Entonces voy a hacer un reemplazo. Este logaritmo voy a reemplazar por su equivalente, que sería todo esto, y la temperatura 2 que está aquí, voy a reemplazar también por esto. O sea, inicialmente tendría que reemplazar la temperatura 2, ¿no es cierto? Y luego este logaritmo reemplazar por su equivalente. Al realizar todas esas operaciones, tengo que la media logarítmica de la diferencia de temperaturas en un secador de lechos porosos está dada por esta relación. Temperatura a la entrada menos temperatura de termómetro húmedo del aire. 1 menos una función exponencial elevado a la menos el coeficiente de convección, superficie específica del lecho por la altura del lecho, velocidad másica del aire seco por el calor específico del aire húmedo. Sobre todo este término que es coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura del lecho, velocidad másica del aire seco por el calor específico. ¿Está bien? Entonces, todo esto. Bien,
Y como en la ecuación, en esta ecuación, ¿no es cierto?, nosotros vimos, para el periodo antecrítico, está dada por la media logarítmica, la diferencia de temperaturas. Entonces, esa diferencia de temperatura voy a reemplazar en esta ecuación para hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico. Reemplazo, ¿no es cierto?, la media logarítmica y tengo esta ecuación final que me permite hallar el tiempo de secado en lechos porosos para el periodo antecrítico, ¿sí? Para el periodo. En este periodo se va a evaporar la humedad superficial. Tiempo de secado en el... ¿Dónde termina el periodo antecrítico? En la humedad crítica, ¿cierto? Ahí concluye. Tengo la densidad aparente, esta densidad aparente del sólido, calor latente de evaporación del agua, a la temperatura de termómetro húmedo, tengo Z, que es la altura del lecho, humedad inicial menos humedad crítica, ambos en base seca para el sólido. Velocidad másica del sólido seco, calor específico del aire húmedo, temperatura a la entrada menos temperatura de termómetro húmedo del aire. 1 menos una función exponencial menos coeficiente de convección, superficie específica del lecho, altura del lecho. Velocidad másica del aire seco por el calor específico del aire húmedo. Entonces, esto me permite hallar el tiempo de secado para el periodo antecrítico. Bien. Vamos a ver ahora el periodo postcrítico. En el periodo postcrítico se va evaporando la humedad interna del sólido, ¿cierto? La humedad interna. El periodo postcrítico se inicia con la humedad crítica y concluye con la humedad final, que puede ser mayor a la humedad de equilibrio. Inicialmente nosotros vamos a considerar el tiempo de secado en el periodo postcrítico, cuando la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta el equilibrio. Bien, si consideramos todo esto, ¿no es cierto? Tengo que, para el periodo postcrítico, tengo esta ecuación, que nosotros lo vimos en una clase anterior. Bien. Si reemplazo la velocidad de secado por su equivalente que está en función del coeficiente de transferencia de calor, la temperatura de termómetro húmedo, calor latente aquí, esta velocidad, y además la masa de sólido seco sobre el área de secado por su equivalente, que es la densidad aparente del sólido sobre la superficie específica del lecho. ¿Está bien? Reemplazo este término por su equivalente. Ustedes ven aquí y reemplazo la velocidad de secado también por su equivalente. Por eso que ya no aparece W sub T, aparece en su lugar la temperatura, el coeficiente de convección. ¿Está bien? Bien, entonces tengo esto. Pero hace un momento explicamos nosotros que la temperatura, esta diferencia de temperaturas en lechos porosos no es constante. Existe una temperatura a la entrada que es mayor en el aire a la temperatura salida de salida del aire. La temperatura del aire varía a lo largo del secador. Entra a mayor temperatura y sale a menor temperatura. Por tanto, esta diferencia de temperaturas, no es constante. Entonces, vamos a emplear nuevamente, ¿no es cierto?, lo que vimos en transferencia de calor, una media logarítmica de la diferencia de temperaturas en secador. Se inicia en la humedad crítica, X asterisco quiere decir humedad de equilibrio, XF, humedad final. ¿Está bien? Tengo el tiempo de secado para el periodo postcrítico, pero la diferencia de temperaturas es la misma que vimos hace un momento. Ya tengo esta diferencia de temperaturas. Entonces, para el periodo postcrítico también voy a aplicar esta diferencia de temperaturas. ¿Está bien? Ya lo tengo. ¿Qué es esto?
Entonces, al reemplazar esa diferencia de temperaturas en esta ecuación, obtengo esta relación que me da, que me devuelve el tiempo de secado para el periodo postcrítico en lechos poros, que está en función del coeficiente de convección de la superficie específica. Nosotros vimos que el coeficiente de transferencia de convección es función del número de Reynolds para convección forzada. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. Y en unitarias 1 vimos que la superficie específica del lecho, ¿cierto?, se puede hallar a partir del diámetro de partícula también. Bien, pero aquí hay que hacer una diferencia bastante importante. Tengo G sub S. ¿Qué es G sub S? Kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. Aire seco. ¿Y qué es G total? Kilogramos de aire húmedo, porque es aire seco más humedad por metro cuadrado y hora. Entonces, para pasar de aire seco, velocidad másica de aire seco, a velocidad másica de aire húmedo, multiplico 1 más la humedad, ¿no es cierto?, del aire, a la entrada o a la salida. ¿Está bien? Y si yo quiero hallar el promedio, podría multiplicar esto por la humedad promedio. 1 más la humedad promedio y hallar un promedio, ¿no es cierto? Donde D sub P es el, vamos a ver enseguida el diámetro, es el diámetro de una esfera que tiene la misma área superficial que la partícula del lecho, ¿no? Esto, ese es el diámetro de una esfera que tiene la misma área superficial que la partícula del lecho. Entonces, debo hallar en lechos porosos, aquí tengo coeficiente de transferencia de calor por convección en lechos porosos en el sistema internacional. Esto es para el sistema internacional. La longitud mido en metros. El diámetro de la partícula en metros. La velocidad másica del aire húmedo. Eso está en kilogramos de aire húmedo metro cuadrado hora. ¿No es cierto? Kilogramos de aire húmedo en metro cuadrado hora. Y la viscosidad. El número de Reynolds debe ser adimensional. Entonces, la viscosidad en esta ecuación, para que sea adimensional, estará en kilogramos sobre metro hora. Reemplazo los datos en esta ecuación. Y tengo que si el número de Reynolds es menor a 350, el coeficiente de convección está dada en esta relación. Siempre el G sub T en esta unidad, kilogramos aire húmedo metro cuadrado hora. El diámetro de partícula en metros. Si reemplazo esas unidades, el coeficiente de convección para un Reynolds menor a 350 me devuelve en watts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Qué sucede si el número de Reynolds es mayor? Así es mayor, a cuenta tengo esta relación. No nos olvidemos que la velocidad másica del aire húmedo es kilogramos de aire húmedo metro cuadrado hora. El diámetro de la partícula, ¿no es esto?, está en metro. Si reemplazo en esas unidades en el sistema internacional, el coeficiente de convección cuando el número de Reynolds es mayor a 350 me da en watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Entonces, de esa forma ya obtuve el coeficiente de convección para estas ecuaciones, para hallar el tiempo de secado en el periodo antecrítico y en el periodo postcrítico. Ya tengo el coeficiente de convección. Lo que resta ahora es la superficie específica del lecho. ¿Está bien? La superficie específica del lecho para partículas esféricas es igual a 6 veces 1 menos la porosidad del lecho sobre el diámetro de la partícula. Pero si las partículas son esféricas, el diámetro de la partícula es el diámetro de la esfera. ¿Está bien? Por ejemplo, la soya se puede considerar una partícula esférica. Entonces, D sub P sería el diámetro de esa partícula, de la soya, de la esferita, ¿está bien? Y esta es la porosidad. La porosidad dijimos que es el volumen
hueco sobre el volumen del lecho. Eso lo vimos en unitarias 1. Si las partículas son cilíndricas, tengo aquí la superficie específica del lecho. 4, 1 menos la porosidad. H es la altura del cilindro. D sub C es el diámetro del cilindro. ¿Está bien? H, la altura del cilindro. D sub C, diámetro del cilindro. Diámetro del cilindro, altura del cilindro. Esto me permite, esta ecuación me permite hallar la superficie específica del lecho. ¿Está bien? ¿Para qué la superficie específica del lecho? Porque aquí tengo la superficie específica del lecho, ¿no es cierto? Ah, entonces debo hallar esa superficie. Esto es para partículas esféricas y esto para partículas cilíndricas. El diámetro de partícula es igual al diámetro del cilindro por la altura del cilindro, más 0.5 diámetro del cilindro al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Ese es el diámetro de la partícula. En partículas cilíndricas. ¿Para qué? Para hallar el número de Reynolds. Debo reemplazar. Si son cilindros, ese diámetro de partícula aquí reemplazo, ¿no es cierto? Y hallo el número de Reynolds para partículas cilíndricas. ¿Está bien? Perfecto. Esto, todo esto me permite hallar entonces el tiempo de secado en el periodo postcrítico y el tiempo de secado en el periodo postcrítico. Antecrítico más bien, antecrítico, ya que tengo el coeficiente de convección y la superficie específica del lecho. ¿Está bien? Entonces, esto es el método para resolver y diseñar secadores en lechos porosos. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos el próximo día viernes nuevamente en línea para una nueva clase de operación. Pero antes, es importante el diagrama psicrométrico. Aquí tengo un diagrama psicrométrico hasta 120 grados centígrados. Para hallar la temperatura del termómetro es mucho más fácil mediante el diagrama psicométrico. Y si la temperatura del aire está 110, 120, 100, es mejor un diagrama que abarque hasta 120 o 130 grados centígrados. El ocontojo solamente está hasta 85. Está muy limitado el ocontojo. ¿Está bien? Bien. Un texto donde pueden obtener bibliografía de apoyo es Proceso de transporte y principios de separación, incluye operaciones unitarias, la cuarta edición de Jan Koppers. Si tienen alguna consulta, ingeniero, la gráfica, ¿de qué libro lo sacó? A los elementos de ingeniería química de Brown. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Concluimos aquí. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.